for cultivating. They don't care to eat anything that they grow, but they love to see it grow. And this is a way of changing mental conceptions of people in relationship to what is beautiful about sort of certain kinds of environmental activity. And I think I would say the same about community gardens in cities and a lot of urban agriculture, that it does as much for people's mentalities as it does for their stomachs. En cuanto a la permacultura, creo que sí, puede ayudar en cierto sentido. Y sin embargo, me gustaría sugerir además que este tipo de actividades tienen un significado mucho más importante que el mero producir de las cosas. Por ejemplo, hay un programa en Estados Unidos, en una de las escuelas que trabaja con niños problemáticos, que se ha visto que han experimentado un cambio muy importante en el momento en que decidieron crear un jardín en el que se pudiera cultivar. Hubo, a los niños no les interesaba tanto consumir el producto, sino simplemente la belleza de ver, la oportunidad de ver crecer. Esto les desarrolla todo un sentido de la responsabilidad, y creo que lo que hace este tipo de actividades es traer un cambio de mentalidad. Justamente pone sobre la mesa la relación de la belleza que trae hacer este tipo de actividades. Lo mismo se puede decir de experiencias, por ejemplo, en jardines comunitarios o en la agricultura urbana. El cambio de mentalidad que trae asociada a este tipo de actividades, que no tiene solo que ver con la alimentación concreta. ¿Pasamos a Rocha? Desde ahí, sino de Prado. ¡Buen día! Bueno, muchas gracias por la posibilidad de poder hablar. Primero voy a decir que yo soy un simple vecino que acabo de tener. No soy ni profesional ni universitario. Vení para acá, y son tomados. Ya, un segundito que estamos para la transmisión. Agradecer la disertación esta y escuchando un poco todo y mirando, digamos, el cuaderno en el que estoy tomando apuntes, donde, bueno, la temática de hoy era los conflictos medioambientales y, para resumir, sobre qué intervenir, quisiera consultar o preguntar al señor ¿qué visión, qué opinión, qué sabe, qué nos puede decir sobre la nueva situación del nuevo Estado boliviano? Y si lo podemos tomar como un ejemplo, que es lo que dejo en cuanto al nuevo Estado boliviano, como ejemplo de sociedad que intenta otorgarle valores y derechos a la naturaleza y armonizar a sí mismo con con la cultura actual del capitalismo moderno y globalizado. Y bueno, básicamente eso, saber qué es lo que opina, piensa y bueno, interpreta de lo que viene sucediendo en Bolivia en los últimos años y qué cree que hay de bueno en eso. I've been 4 days in Bolivia, so I guess I'm a world expert.
estuve 4 días en Bolivia, así que creo que soy un experto en la materia. I just found some of the things that were happening there fascinating, but not what you would expect. El Alto, for example, is now bigger than La Paz, as I think about 1.2 million people, and it's 80% Aymara. So it's an indigenous city. Estuve allí y la verdad es que me encontré con cosas realmente fascinantes, pero no era lo que yo esperaba. Por ejemplo, lo que vi es que la ciudad de El Alto es mucho más grande que La Paz, tiene 1.2 millones de habitantes y el 80% de la población es aymara, por lo que podemos decir que es una ciudad totalmente indígena. And it works like most cities. It has traffic jams, has crazy architecture, it has a lot of speculative building, and clearly it is based on a merchant capitalist economy. Y claro está que sucede lo que sucede en otras ciudades. Hay atascos en el tráfico, también hay determinada arquitectura, hay especulación inmobiliaria, y claro está que también se basa en un capitalismo mercantilista de financiero. This is completely different, of course, from what you would encounter in Amazonia and what indigenous populations in Amazonia would be concerned with. Y claro está que esto es bien distinto de lo que se ve en el Amazonas, de en cómo se organizan los pueblos originarios de esa zona. The same would be said in Ecuador, in town city like Otamendi. It is almost entirely merchant capitalist indigenous population. Es lo mismo que sucede en Ecuador, por ejemplo, en la ciudad de Otamendi. También hay una población indígena, pero que está totalmente subsumida en una dinámica capitalista, mercantilista. One of the things I think about Bolivia is that clearly it went through radical, very radical period, but by the time Morales is elected, it sort of fell back into that position which I think is all too familiar, which is a compromise position with outside forces and international pressures. Y en cuanto a Bolivia, creo que tuvieron varios periodos, un periodo muy radical de cambios, y cuando llega Morales al poder, creo que volvió a esa posición demasiado conocida de tener que negociar con el afuera, con todas las presiones de afuera y con la presión internacional. And clearly some of the proposals that the Morales administration has agreed to are highly contested by certain indigenous groups, but not, I think, by the mass support that Morales has in El Alto. Creo que alguna de las propuestas que ha tenido Morales ha sido no muy bien vista por algunos pueblos indígenas, pero que no es el apoyo masivo que tiene, por ejemplo, de la población de El Alto. And I think clearly there has been a decision in the Bolivian government to engage in a certain kind of extractivism as the basis for its economic well-being.
y creo que hubo una decisión gubernamental de basarse en políticas de extractivismo que sería la base de su política económica. I think this is a familiar thing. The argument is that this is the only way you can get the necessary money, resources to engage in a broader transformation of the economy. So the promise is, all right, extractivism now in order to construct an alternative economy a bit further down the road. That is the idea. The practice, however, is not looking so good. Aquí hay un conocido argumento que dice que esta es la única forma de obtener recursos económicos. Y esto se hace en pro de una transformación mayor que va a venir luego. La idea que subyace es una la promesa que trae el extractivismo de hoy va a ser para construir alternativas económicas en un futuro. Sin embargo, en la práctica no luce tan bien esto. In Ecuador, for example, one of the themes the government strikes is to use the extractivism to create a knowledge economy, which means investment in education, research, and the like. And again, there are a lot of problems with that, but the point that the government will make is that we cannot do anything except use the extractivism in constructive ways so that we have an alternative life before us in the future. En Ecuador, por ejemplo, el tema también es cómo utilizar esta economía de extractivismo para generar una economía de conocimiento, y en este sentido se hacen inversiones a nivel educativo y en investigación. El problema aquí es, el punto que están haciendo es que no podemos hacer nada más que usar este extractivismo si queremos generar una sociedad diferente. And of course the problem right now is that oil prices have come down so low that that whole project is effectively put on hold. El problema hoy en día es que como los precios del petróleo descendieron tanto, todo este proyecto se puso en un momento de espera, se detuvo. Comento que quedan unos 10-15 minutos de charla. Por cuestiones de agenda tenemos que ir cortando, entonces como no podemos cortarle a él los dos minutos, traten de ser muy breves en la pregunta, ¿sí? Bueno, tipo una, son una menos 10, tendríamos que estar cortando. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Good afternoon, David. I'm chasing you all around the country. Bueno, más que preguntas, son tres reflexiones acerca de las tres exposiciones. Con respecto al comentario del compañero del BOTMA, si estamos viviendo la reforma urbana y agraria, creo que debemos ir pensando en la contrarreforma. Con respecto al comentario de las comisiones de agua que hay en nuestro país, el principal problema que veo y que he discutido con compas del campo social es que no son vinculantes, sino que solamente son asesoras o consultoras, que en definitiva lo que se resuelve en esas comisiones no se implementa. De todas formas son espacios que sirven para algunas cosas, que hay que apropiárselos, sobre todo para el acceso a la información y poner contra la pared a nuestras autoridades, generar contradicciones entre los representantes de las distintas instituciones. Luego, con respecto al tema de la industria en el agro, de la agroindustria, lo tengo escrito, así que más o menos lo voy a ir leyendo. Bueno, vivimos en un régimen corporativo de la alimentación
que son como fábricas en el campo, que se dedican a producir mercancías alimenticias, persiguiendo el lucro y no la salud de las personas. Que a su vez en este proceso productivo externalizan los costos sociales y ambientales. Por lo tanto, no se trata únicamente de que el proletariado tome la fábrica o que cambie la propiedad de la dirección de esta maquinaria industrial, sino que también hay que ir viendo qué cosas hay que desmantelar y qué cosas sirven. Por ejemplo, tenemos que cuestionarnos si los monocultivos, si la biotecnología, el paquete biotecnológico más agrotóxicos en manos de cooperativas solucionaría el tema. Yo creo que no. También hay que trascender el análisis estático del régimen de cooperativo alimentario y dar cuenta de que están asociados con la Big Pharma, las grandes farmacéuticas y la industria bélica. En definitiva, creo que la transición tiene que ser a través de la desmercantilización y pensando entre todos cómo hacer. Sí, buenos días. Soy médico y trabajo en decodificación emocional de las enfermedades. Mi interés es ver cuál es el impacto que tiene el sistema capitalista a nivel de la estructura de conciencia del ser humano que hace que el propio sistema se siga legitimando. Más allá del vínculo que podemos tener con la naturaleza externa, ¿Qué impacto produce la naturaleza interna del ser humano que provoca la propia legitimación del sistema? Do you want me to answer that? Look, there are certain things we can point to, but the issue you're raising is about the mental and conceptions of the world that we hold. And a casual observation on my part is that I can remember a world in which solidarity was a terribly important concept. And it's been displaced in many ways by a concept of human capital and personal responsibility, to the point where we're all neoliberals now, even though we didn't notice it. Bueno, no es fácil la respuesta que estás pidiendo. Creo que estás señalando a la concepción mental del mundo que queremos, y la observación que puedo hacer es que yo tengo recuerdos de un mundo en el que el concepto de solidaridad era fundamental. Y hoy en día vivimos en el mundo donde los conceptos más importantes son los del capital humano y la responsabilidad individual. But we do know some things. For example, pharmaceutical companies only make money when people get sick. So they like people to get sick. And then they cure them with pills and things. It means the pharmaceutical companies are very much against preventive medicines. For example, in the United States, we have appalling diet, as a result of which we have an obesity problem, as a result of which we have a huge diabetes problem. Now, everybody in the United States is highly critical, well, not everybody, but most people are highly critical of Cuba. But Cuba does not have an obesity problem or a diabetes problem, because capital has not worked there in the same insidious way. So we know some things of that sort. Lo
que sí sabemos es que las industrias farmacéuticas necesitan generar ganancia a través de la gente enferma. Por lo tanto, les gusta que la gente esté enferma. En este sentido, las industrias farmacéuticas están en contra de la medicina preventiva. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una dieta alimentaria que es terrible, lo que trae muchos problemas de obesidad y a la vez trae muchos problemas de diabetes en la población. Gran parte de la población de Estados Unidos son muy críticos de Cuba, de la situación en Cuba. Sin embargo, en Cuba no hay problemas ni de obesidad ni de diabetes porque justamente el capital no funciona de la misma manera que funciona allí. Son este tipo de cosas las que sabemos. And one of the things that we try to do, I would try to do, is to get people to realize this and act upon it accordingly in terms of reestablishing the basis of a decent diet and avoiding the kinds of illnesses which come from, you know, those bad habits. After all, the United States did take the lead in anti-smoking, which I think was an example of this, and we could do the same in a campaign against the production of diabetic people. Yo lo que haría en este sentido es hacer que las personas se den cuenta de esta dinámica y invitarlas a actuar en consecuencia. Por ejemplo, tener una dieta decente para evitar que se enfermen de determinada, ¿no?, de diabetes, por ejemplo, ¿no?, o un cambio de malos hábitos. Estados Unidos, por ejemplo, fue uno de los principales países donde se dio la campaña anti-tabaco. Creo que lo mismo podría hacerse en otras áreas, por ejemplo, en la diabetes. Hola, mi nombre es Elina, soy estudiante de acá y mi pregunta va por, en un contexto de crisis ambiental donde unos consolidan su posición y los demás sufren las consecuencias, ¿cómo puede contribuir un abordaje interdisciplinario a la modificación y control de las condiciones que necesita el capitalismo para sobrevivir en el ecosistema que creó? Well, you can only do some things which lead you to a much broader approach to the environmental issue. I think I would know what I would like to do, but it's very unlikely that it will be done in the circles that I inhabit. It's okay. All right. For instance, I recall a very innovative program that was set up in one university in the late 1960s through the 1970s, which brought together people from the social sciences, the physical sciences, engineering, architecture, but even more importantly, it brought together people from city government as well as people from the barrios and communities which would be affected by environmental policies. Bien, creo que cada uno tiene que actuar desde el lugar en que está y también considerarlo desde un punto de vista interdisciplinario. Recuerdo uno de los ejemplos en la década del 60 y 70, una de las
experiencias que trajo, que unió un grupo de trabajo donde había personas de ciencias sociales, de física, ingeniería y arquitectura. Pero más importante aún es que había representantes del gobierno local y más importante todavía es que había gente de las comunidades y del propio barrio. Era ahí donde se unía todo. The funding for this investigation was very much coming from the state, the federal state, but also from the local state. That whole funding model has been dismantled. Now you have environmental studies centers which are funded by corporate capital. And you can only really study things that do not challenge corporate capital too much. You can do a little bit, you know. They like a little every now and again, sort of wakes them up. But basically, the whole financial model is the state no longer provides resources. These new models of investigation exclude the community, exclude even local administrations, and they become purely technical exercises, which exclude even the employment of anthropologists or that. So the funding model for this has been dramatically changed in pretty much all northern universities. And the result is you get a certain kind of approach to the environmental question, which I think is profoundly defective and can only work to the advantage of the corporate system. Este tipo de experiencias de las que relataba tenía un sistema de financiación que provenía del Estado federal y del Estado local, pero este tipo de sistema fue totalmente desmantelado. Hoy en día hay centros de estudios ambientales, pero que están todos financiados por las grandes empresas. Entonces, claro está que solamente pueden estudiar ese tipo de problemática que no los desafíe. De vez en cuando los puedes desafiar un poquito porque una cachetadita viene bien. Sin embargo, el modelo de financiación ha cambiado radicalmente. Y este tipo de financiación se convierte en un ejercicio simplemente técnico, ya que excluye la comunidad y también excluye al gobierno local y también no integra a cuestiones más de las ciencias sociales, antropólogos y demás. La financiación cambió radicalmente en las universidades del norte, entonces todos los resultados que producen este tipo de centros de estudios son defectivos por naturaleza porque solo están apoyando los intereses de las grandes corporaciones.